Platenses en este campeonato de bochas. La casa de comercio fue Vidrios El Turna. Así que el aplauso para, ahí lo vemos, a Néstor Turletti, que además también es jugador. Invitamos a los jugadores. Vamos a invitar primero a Néstor para que retire el premio. Entrega el presidente de la subcomisión de bochas, el señor Aldo de María, el premio a la Casa de Comercio, que se ha quedado con el cuarto puesto de este comercial de bochas. La felicitación. Se queda por aquí Néstor también porque ha sido jugador, ha formado el trío de esta Casa de Comercio. Invitamos junto a Néstor Turletti a los señores Rubén Fernández y Jorge de María, que formaron parte de este equipo que ha llegado a las instancias finales y se ha quedado con el cuarto puesto. Entregan entonces, miembros de la subcomisión de bochas, Raúl Viara y Aldo de María, entonces las felicitaciones para Néstor Turletti, Rubén Fernández y Jorge de María, los integrantes de Vidrios El Turna, que se ha quedado con el cuarto premio esta noche aquí en la definición. Vamos a felicitar entonces a quien obtuvo el tercer premio, el tercer puesto en este comercial de bochas. Ha sido la firma Verdulería Sur. Invitamos a Iván Mucio, su propietario. Recibe de manos de Hugo Viara entonces el trofeo al tercer premio. Fuerte el aplauso entonces. Gracias. Gracias Iván por siempre participar, por participar un año más. Raúl Viara, Aldo de María y Aldo Arnaudo. Felicitaciones para ellos. Los invitamos también a recibir los trofeos y el sobre que entregan miembros de la subcomisión de bochas. El segundo premio fue para Almacén del Rosario. Gracias por participar. Y va a recibir el señor Diego Tata, en nombre de Almacén del Rosario, el trofeo de manos del presidente de la subcomisión de bochas, el señor Aldo de María. Y se va a quedar, Diego, lo invitamos también para recibir el premio individual, porque junto a Mario Vergesio y a Claudio Lima fueron los jugadores que estuvieron disputando la noche de ayer la final de este comercial de bochas. Así que bueno, creo que Diego, te han dejado solo en la noche de hoy. Fuerte el aplauso nuevamente para Diego Tata. Por otros compromisos, lamentablemente, no pudieron estar esta noche Mario Vergesio y Claudio Lima. Justamente por esa razón se ha adelantado para la noche de ayer la final de este campeonato comercial de bochas. El comercio ganador de esta edición 2017, la número 18 del campeonato comercial de bochas, es Metalúrgica Montiel. Invitamos a su propietario, el señor Marcelo Montiel, a recibir el premio a el mejor trío, justamente a la mejor casa de comercio de esta edición 2017 del campeonato comercial de bochas, a quienes formaron parte de este equipo de Metalúrgica Montiel. Ellos son Pablo Baigorria, Leandro Calderón y el señor Pitino Montero. ¡Felicitaciones a los campeones! Fuerte el aplauso a los campeones que reciben cada uno su trofeo, el primer premio, primer puesto de este campeonato comercial de bochas y el sobre correspondiente. Y va a llegar el momento de la entrega de este elemento que estamos viendo y que es imponente ya, ¿no? Se ve de gran tamaño, debe ser la copa más grande que se entrega en el pueblo, ¿eh? Todos los años va cambiando de manos. Estamos hablando de la codiciada Copa Challenger. A Metalúrgica Montiel recibe su titular el señor Marcelo Machi Montiel. El momento cúlmine de esta noche, la premiación, la Copa Challenger. Fuerte el aplauso que se lleva Metalúrgica Montiel.